buenas tardes, Mar. Hola, buenas tardes. Háblame un poquitín de lo que hoy hicisteis ahí. Bueno, pues hoy un par de alumnos de segundo de diseño de moda de la Escuela DIP hemos presentado una pasarela donde han desfilado nuestros modelos con las colecciones que presentamos al final de curso el año pasado. Y bueno, hoy hemos podido ver 5 colecciones, que han sido la primera, la de Tamara, que estaba inspirada en las geishas, en todo el mundo oriental y todo esto. Después venía yo, que era mi colección, que se llamaba Decadencia, estaba inspirada en Tim Burton, en cineasta. Después venía Cristina, que Cristina nos ha presentado una colección inspirada en los Masáis, en la tribu africana de los Masáis. Después ha venido Fátima, que Fátima nos ha enseñado una colección inspirada en la arquitectura de Gaudí. Y por último Iris, que nos ha hecho una propuesta inspirada en Egipto y en Cleopatra y todo. Os veo muy profesionales, ¿no? Sí, bueno, eso intentamos, ser profesionales. Sí, sí, la forma de presentar, la forma de hacer el modelo, de la costura, de todo. ¿Qué lo hacéis todos vosotros? Sí, es mucho trabajo, es un trabajo de todo el año, que al final del curso pues hacemos lo que podemos y sale esta colección. Hay cosas que podemos hacer, cosas que no, pero bueno, al final yo creo que todos estamos contentos con lo que hemos hecho. ¿Cuesta mucho dinero hacer todo esto? Hombre, si cuentas los materiales y todo, la verdad es que sí, pero lo hemos hecho lo más natural posible, todo está hecho a mano, los tintes, todo, y nada, y bueno, ha salido lo que... ¿Y el diseño cómo es? ¿Te echas una noche, te levantas? No, bueno, el diseño parte de una investigación, de meses de investigación. Hemos estado haciendo un proyecto, cada uno se ha inspirado en el tema que, pues, que a él más le ha gustado, que más le ha inspirado, son temas muy diferentes. Y bueno, y de ahí pues han salido los 5 o 6 looks que nos han representado hoy en la colección. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Cristina qué? Martínez. Cristina Martínez, a ver, si te vemos en una pasarela mucho mayor. ¿Y tú cómo dijiste que te llamabas? Iris ¿qué? Torres. Cuéntame, Iris, ¿cómo te llega esta inspiración para hacerlo? ¿También un estudio fuerte, profundo, cómo es? Pues simplemente te llega y, no sé, yo siempre me he querido inspirar en la mujer poderosa. Y para mí la mujer más poderosa que ha habido en la historia ha sido Cleopatra. Y después de estudiar y hacer mucha investigación y mucho estudio sobre la cultura egipcia y sobre todo eso, pues creé esta colección que intento plasmar la mujer poderosa. ¿Qué va? ¿En dibujos sobre papel o lo hacéis con ordenador, aprovechando las tecnologías de ahora? Utilizamos de todo. Hacemos dibujo a papel, utilizamos ordenador, es que sobre todo trabajamos. A ver, cuéntame tú algo. ¿Cómo es tu creación? Cuéntame. Mi creación es mucha investigación, mucho trabajo. Llegar a donde se llega uno de materiales, de tintes, mucha investigación. No sé, yo siempre Dime. Bueno, yo siempre he querido inspirarme en la cultura de las geishas. Las geishas siempre he visto una mujer muy, muy femenina, muy poderosa, muy con ganas de luchar por todo. Y lo veía bastante bueno para plasmarlo en una pasarela. Dime. No. Nos tenemos que ir, lo siento, pero nos tenemos que ir. Bueno, medio minuto. A ver, contarme algo más. Bueno, estas dos chicas de aquí se presentaron a Ibiza, de Baleares. Ella es la ganadora, es la mejor diseñadora joven de Ibiza y yo la segunda. Oye, no es muy fuerte, porque todo lo que vi me impresionó como moda. Sí. ¿Para qué son este tipo de...? Tenemos que seguir con el desfile, que tenemos toda la noche. Bueno, os lo agradezco igual, gracias. Gracias igual. A ver, vosotras, ¿cómo? A ver, hablarme. ¿Pero qué pasa? Hablarme algo. ¿Cómo os cogieron de modelos? ¿Cómo os escogieron? Es amiga nuestra. ¿Y qué os lo dijo? Ven, presenta el modelo. ¿Cómo es? ¿Cómo os lo dijo? ¿Voy a hacer un vestido para ti o cómo es? Sí, que necesitaba que fuéramos. Bueno, pues lo felicito. Lo hicisteis todas muy bien. Enhorabuena.